Santa Clara es la tierra cuasi prometida. Ahí nací, ahí tengo la mayor parte de mi familia vive en Santa Clara. Ahí fue mi infancia, mi primer amor, mi adolescencia, mi juventud. Los amigos de toda la vida están ahí. Mi familia es, para mí es importante porque ahí aprendí el respeto. Aprendí que uno se abre paso en la vida en la misma medida en que sea capaz de exigirse a sí mismo. Los proyectos, los sueños no se abandonan, se insiste hasta que se logran. Era un niño muy travieso y me castigaban, pero me castigaban en la biblioteca. Y ahí fue donde empecé con la literatura. Y cuando tenía como 9 años, más o menos, leí El Cuervo de Poe y eso me fascinó, eso me trastocó toda la vida. Y años después le confesé a mi bisabuelo que lo que yo quería hacer era escritor. Y mi bisabuelo me dice, bueno, pero ¿escritor de qué? Y yo le dije, bueno, de poesía. Me dijo, ah, bien. Puso en mis manos la versión del Cantar de los Cantares de Fray Luis León. Ya. Ahí fue donde me enamoré realmente del idioma español. Empecé a entender qué cosa era el idioma español. Donde dije encuentro, no temas, es el gotear de las horas, el cerco de los días, el peso de la eternidad. A la HDS llego por ese mismo camino, años después. La coincidencia en mi ciclo vital de estar en el congreso de ese congreso inaugural, fundacional de la asociación en el 88. Después asumí la dirección de literatura en el 90 de la asociación de literatura en Villa Clara y estuve ahí hasta el 2000. Hice muchas cosas desde la asociación Hermanos Saidí. Junto con René Coira y Noel Castillo, hicimos Sed de Belleza, la editorial, la primera editorial que tuvo la asociación Hermanos Saidí. Comenzamos a promocionar la obra de muchos autores que eran inéditos. La mayoría, por supuesto, era de centro porque había un movimiento muy fuerte, muy grande, que necesitaba publicar su obra. En el año 99 entré en la UNIAD y vine a trabajar al Consejo y es una de las etapas más fructíferas de mi vida porque desde esta institución yo conocí una dimensión de Cuba que de no haber estado en esta institución no lo hubiese conocido. La Cuba profunda, la Cuba de verdad, la que sostiene a todas las otras Cubas. Los grupos portadores, o sea, los grupos esos de tradicionales, por ejemplo, los bandos de Majagua. Ese tipo de cosas yo la conocí aquí, la tumba de Guantánamo, la tumba francesa de Guantánamo, y así miles de cosas más. Yo soy del bando azul y el bando rojo. Eso para Cuba yo considero que es de suma importancia, porque le da pertenencia, le da lugar, le da acompañamiento, es una producción de sentidos para Cuba. Consejo Nacional de Casas de Cultura, al servicio de la cultura comunitaria. En el Consejo hay muchos, muchos encargos y cosas a las que yo le he dado salida, las becas, las revistas. Ahora estoy más enfocado en la labor pedagógica. Sí, porque está la nueva formación de instructores de arte y eso demanda de nosotros un empeño casi que constante. ¿Cómo puede tributar la literatura al teatro? ¿Cómo puede tributar la literatura a las artes plásticas? Desde ese enfoque interdisciplinario. Hay que escuchar a las personas que viven en la comunidad, cuáles son sus demandas, sus reclamos, sus miedos, sus necesidades, sus aspiraciones, sus frustraciones. Hay que escucharlos. Los saberes están allí, no los traes tú. Ellos son los que saben cómo quieren vivir, cómo pueden vivir y por y para lo que pueden vivir. Eso no lo sabe nadie más, solo ellos. Esto tiene este sentido porque este es el sentido que esa ubicación histórico, geográfica, cultural que hoy que
de la cual yo participo y que yo gesto, es lo que me ha permitido, no es otra.